Hello everybody, this is Maggie. I'm going to be your teacher today, and this is class number 9. Okay, let's start. Let's see. Last class, you had this in your virtual class. Yes, la clase pasada, en el aula virtual, tenían esta nota. Study for the assessment. Recuerden que la próxima clase vamos a tener un assessment, que es una evaluación corta, en la que se evaluarán las habilidades de reading and writing, listening y speaking. Los temas para repasar son personal information, countries and nationalities, subject pronouns, I, he, she, it, you, we, they. Possessive adjectives, my, his, her, their, are, todos los que vimos, ¿sí? And spelling. Y para consultar tienen todo el material de la carpeta, que son los handouts, las fotocopias, and the pages of the book, las páginas del libro, ¿sí? Recuerden que en el aula virtual tienen todo detallado lo que fuimos trabajando. Ahora, les cuento. Al final de la clase de hoy van a encontrar en modo de cuestionarios, lo que va a ser este assessment, esta prueba corta. Esto lo van a hacer en sus casas después que termine la clase. Yo, al finalizar, les voy a explicar bien todo lo que tienen que hacer paso por paso, ¿sí? Ok, ahora vamos a arrancar con el contenido de la clase de hoy. Es class 9. We're going to start working with your books. Open your books at page 32. Yes, vayan sacando los libros. Y vamos a abrirlos en la página 32, page 32. Okay? This is it. Your page 32. Here. Así es la página 32. Look. Animal robots. Wow. Animal robots. ¿Qué será? Okay, we're going to read this dialogue. Yes? Vamos a leer el diálogo. And we're going to listen. Yes? Vamos a escucharlo. Gemma, Ben, Monica and Felix are at the Animal Robot Exhibition. Wow! Animal Robot Exhibition. Parece que es una exhibición de animales robots. ¡Qué copado! Ok, we're going to listen, ¿sí? Vamos a escuchar. A ver, vamos a cargar la mano. Okay, very good. Very nice. They are at the Animal Robot Exhibition. And they had a look at the animals. Yes? ¿Viste? Vieron un montón de animales robot en esta exhibición. Now, let's go to page 33. Vamos a pasar a la página 33. Page 33. And let's have a look at the grammar box. Yes? Here, grammar box. Let's see. Grammar. Can you... Blim, blim, blim. What are we asking when we ask,
Can you? ¿Qué es lo que estamos preguntando? Ya todos saben lo que significaba can. So, when we ask, we have a question mark here. Cuando preguntamos, estamos preguntando si alguien puede hacer algo. Yes? We are asking about abilities. Yes? Preguntamos sobre las abilities. Lo que pueden hacer y lo que no. So, when we ask, first we use can, then the subject pronoun, yes? And then the verb. Can I swim? Can you swim? Can she swim? And look at the answers. The answers are yes, we can, or no, we can't. So, cada vez que preguntamos, can she swim, o can he swim, o can he sing, las respuestas van a ser con yes or no, porque estamos preguntando si la persona puede o no puede hacer algo. When we use yes, we use can. And when we have no, we use can't. Yes? Now, let's look at this question. What can they do? What can they do? No empieza con can la pregunta. Empieza con una WH word. Cuando preguntamos con what, preguntamos por cosas, ¿sí? ¿Por qué pueden hacer ellos en este caso? Yes, what can they do? Si yo estoy preguntando qué pueden hacer ellos, la respuesta no es con yes or no. Yes, la respuesta empieza con el sujeto, que es el de la pregunta. They can, for example, they can jump and run. Yes? Very good. Now, this grammar box, you're going to highlight it. Yes? Lo van a resaltar. Agarren un resaltador. You're going to highlight it. And, bueno, con un resaltador del color que tengan, le hacen un recuadro así alrededor. Like this. Yes, and, como es súper importante esta información, we're going to write, remember. Yes, remember. Can you? When we ask about abilities. Now, ahora, escriban esto. Let's have a look at the dialogue we read before. Vamos a ver el diálogo que leímos antes. This dialogue on page 32, el de la página 32. Let's look for some questions that start with can you blim blim blim. Vamos a buscar. Hay dos preguntas que empiezan con la estructura que vimos recién. Can you blim blim? ¿Las encuentran? Fíjense en el libro. A ver si las encuentran, pueden escribirlas en el chat, las preguntas. A ver, very good. Here, can you see the chameleon? Very good. Let's highlight it. Yes, la pueden resaltar o subrayar. And the other one. Yeah. Here, very good. Can you fly? Can you fly? Excellent. Very good. Now, let's have a look at exercise number 2, talking tips. We're going to listen, repeat, and match. Yes? Ya los conocen los talking tips. We're going to listen and you have to match. Tenemos que unir la oración con el dibujo al que corresponde. Let's see. No way! Come on! Very good. ¿Pudieron repetirlos? ¿En casa? A ver, los pongo de nuevo.
Hay que repetir. Okay, excellent. Now we have to match. Number one, no way. ¿Cuál será? A or B? Típialo en el chat. A ver. Number one, no way. What letter? A or B? Okay, very good. It's letter A. No way. Yes? Lo usamos cuando decimos de ninguna manera. No way. ¿Ven el chico que está haciendo como no con la cara y con las manos? No way. And number two, it's letter B. Come on. Yes? Le dice a la madre. Vamos, dale. Come on. Yes? Excellent. Very good. Now, we're going to work with a handout. Vamos a trabajar con una fotocopia. Si ya las tienen, vayan preparándolas. De la class number 9, this one, handout. More about famous animals. Si todavía no la pudieron descargar, recuerden que la tienen en el aula virtual y al hacer clic les abre la ventana donde tienen la fotocopia. ¿Yes? Los que ya la bajaron y la imprimieron o la copiaron, preparen ese material. Let's see. More about famous animals. This one. Very good. Let's see. ¿Se acuerdan de Lenny, the shark? Let's see. Lenny the shark era el tiburón que vimos la clase pasada. Miren, estaba en el libro. A ver. Si no me equivoco, here, yes, Lenny. Y acá teníamos las habilidades, Lenny. También lo vimos en otro handout, estaba lo mismo, ¿sí? Let's see. Now, do you have good memory? Ben has got some questions for you about Lenny and Scrat. ¿Y de Scrat se acuerdan? Here, Scrat, the squirrel, yes, la ardilla. Okay, we have some questions. Ben nos hace preguntas and we have to complete the answers. Number one, can Lenny jump? Can Lenny jump? He can't. Acá ya tenemos una pista, porque si tenemos can't, can't se usa solamente con ¿cuál? Pónganlo en el chat, a ver. Can't va con... No, excellent. No, he can't. Now, can Lenny swim? He can. He can. So, the answer here is good. Yes, he can. ¿Se acuerdan que no va con can't? And yes va con can. Now, tenemos preguntas enteras y tenemos que tener buena memoria. Y si no, vamos a chusmear el libro. Can Lenny sing? Can Lenny sing? A ver, teníamos acá, sing. Can Lenny sing? Tenemos un tick, so. The answers. A ver, en el chat pueden poner. Good. Yes, he can. Good. Ah, ya tenemos el punto acá, al final de la oración. Can Lenny climb? Can Lenny climb? ¿Puede trepar Lenny? Can Lenny climb? Very difficult for a shark. So, what's the answer? Yes or no? Good. No, he can't. No, he can't. Good. Acá tenemos el punto. Now, we're going to complete the dialogue about Scrat, the squirrel. Yes? Ahora las preguntas las tenemos que formular nosotros. Y miren, tenemos las palabras desordenadas. Pero ya vimos recién en el Grammar Box cómo armar las preguntas de abilities. Y como somos todos unos genios, nos van a salir bien seguros.
A ver. Let's see. Tenemos can, scrap, jump, and the question mark. Acá las tenemos en orden. So, dijimos que siempre preguntamos con el can primero las preguntas que son yes or no. Yes? Can. Y recuerden, miren, the first letter of the question, it's a capital letter. Yes? La primera letra de la primera palabra de cada oración o de una pregunta que es una oración va con mayúsculas. Can, scrap, jump, and the question mark. Can, scrap, jump, and the answer. ¿Podía saltar, scrap? ¿Se acuerdan? A ver, pónganlo en el chat, a ver si se acuerdan. Can, scrap, jump, yes or not? Yes or no? Let's see. Can, scrap, jump. Good, yes. So, and the answers. Yes. He, ¿y qué palabra viene ahora? Good, can, yes. Ustedes vayan poniendo en el chat cada vez que podemos participar. Question number two. Ahora tenemos las palabritas desordenadas. ¿Quién se anima en el chat a escribir esta pregunta? ¿Cómo quedaría? A ver, pongámoslo en el chat. Good. A ver. First word can. Con mayúscula, ¿eh? Can. Scrap. Sing. Very good. Can scrap sing. Y la respuesta, yes or no. ¿Se acuerdan? Can scrap sing. ¿Qué era sing? La, 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 la. Good. Cantar. Can scrap sing. Yes or no. No. So, the answers, no, he can't. Then, here we have another question. A ver, en el chat, pongamos la siguiente pregunta. Very easy. Good. Can scrat climb? Time. The answer yes or no? Yes or no? Can scrap time. Very good. The answer is yes. Yes. He can. Good. Now, swim, scrap, question mark, can. ¿Cómo quedaría esta? Can scrat swim? And the question mark. The answer, scrat swim? No. So, no, he can't. Very good. ¿Vieron, no? Cada vez que tenemos yes, usamos can. Y cuando tenemos no, usamos can't. Y como son todas yes, no questions, se llaman porque la respuesta empiezan con yes o con no, empiezan con can y luego el sujeto. Que si no es un pronoun de los he, she, it, I, va a ser el nombre, ¿sí? Porque es el sujeto. Good. Now, let's go to the remember box. We have a remember box. Cada vez que tenemos un remember box, ya sabemos que esta parte de la fotocopia no la doblamos. And we highlight it. ¿Sí? La resaltamos con resaltador. Alrededor. Very good. Remember. Así lo tenemos siempre a mano. And we remember. Y nos acordamos. Remember. Let's see. We use... to ask about abilities. To ask about abilities. Para preguntar sobre las habilidades y lo que puede hacer o no una persona. ¿Con qué empezaba la pregunta? Good, we use can.
Now, we use he, for affirmative answers. Affirmative answers. Respuestas en positivo. If it's affirmative, we use yes or no. Afirmativo. Excellent. We use yes, he can. Good. And we use for negative answers. Para respuestas en negativo, negative answers, we use good. No, he can't. Excellent. Very good. Well done, guys. Very good. Okay. Now, we're going back to your books. Yes, vamos a volver a los libros. And we're going to work with page 33. Page 33. Volvemos a la página 33. Yes? And we're going to do activities 4 and 5. Let's see. First, activity 4. ¿Ya están con los libros? Let's see. We have order the questions about Aibo, the robot dog. Yes, the robot dog. Let's see. We have the words and we have to put the words in order. Yes? So, number one. Miren, está hecha de ejemplo. Tenemos las palabras desordenadas. Can, what, do, he, Y la pregunta correcta es, what can he do? Miren, esta, tenemos una WH word. Y se acuerdan que cuando teníamos el WH word, no era una yes, no question. Estábamos preguntando, ¿qué puede hacer? Number two. ¿Alguien se anima a ponerlo en orden y escribirlo en el chat? Let's see. A ver, a ver. This one's very easy. It's a yes, no question. So, good. Can I will jump? Excellent. Now, number three. Miren, what say can he? We have a WH word, yes? En el WH word, viene primero el WH word y después el can y el sujeto y el verbo, ¿sí? So, sabemos que empieza con el WH word. What? ¿Cómo sigue? What? Very good. What can he say? Good. What can he say? ¿Qué estamos preguntando acá? What can he say? Good. ¿Qué es lo que puede decir? ¿Qué es lo que puede decir? Porque parece que habla. And number four. Think he can. Miren, acá tienen una pista. Esta palabra tiene una letra mayúscula. Entonces es la primera y no es un nombre. Así que es la primera oración. Can. Good. Can he sing? Can he sing? Very good. Now we have the four questions. What can he do? Can Abel jump? What can he say? And can he sing? Now, we have to match the questions with the answers. To do this, we're going to listen and check then. Yes? But first we're going to match. Vamos a ver si podemos adivinar las respuestas y después vamos a escuchar y ver si adivinamos las respuestas correctas. Ok, so let's see. What can he do? ¿Qué significaba esto? Very good. ¿Qué puede hacer? Entonces, ¿cuál será? A, B, C o D? Very good. D. He can walk and run. What can he do? He can walk and run. Number two. Can Abel jump? Can Abel jump?
Y ahora vamos a adivinar. ¿Qué piensan? ¿Yes, he can o no, he can't? A ver. ¿Qué piensan ustedes? Y yo pienso que... Yes, he can. Vamos a poner acá... Number two. Después vamos a escuchar y vamos a ver si estaba bien o mal. What can he say? What can he say? Number three. Este estaba hecho de ejemplo. Here. He can say hello and goodbye. He can say hello and goodbye. Number four. Can he sing? Answer. Y la que queda sería no, he can't. Number four. Now we're going to listen and check. Vamos a escuchar y chequear nuestra respuesta. Good. Oh, yo no adiviné, porque cuando pregunta, can he sing, la respuesta es, yes, he can, ¿sí? Entonces, las respuestas correctas quedarían, vamos a poner acá, vamos a ponerlo con verde porque es la corrección, number four and number two, ¿yes? Can he sing? Yes, he can. And can able jump? Jump? No, he can't. Yes, can able jump? No, he can't. Excellent. Very good. Now, let's see. Okay, now, you're going to open your folders. Yes, vamos a abrir la carpeta. En una hoja rayada... You're going to write class 9. Y acá pueden poner la fecha del día en que están teniendo la clase ustedes. And we're going to do this exercise. Vamos a escribir dos mini diálogos de dos líneas about abilities. For example, yo voy a poner my friend's abilities. Pero... Como le tenemos que hacer preguntas, en este caso, a un amigo sobre lo que puede y no puede hacer, si ustedes no le pueden preguntar a un amigo, puede ser que como estén en casa, le puedan preguntar a algún familiar, ¿sí? O mamá, papá, hermano, hermana, primo, no sé con quién viven. Entonces, por ejemplo, sí, viven con otra persona, van a ser sobre otra persona, pueden, por ejemplo, poner my... sister's abilities. Si lo hacen sobre su hermana, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, acá van a poner de quién van a hablar las habilidades de quién, ¿sí? Puede ser, vamos a poner acá, esto que voy a poner yo ahora resaltado, no lo copien en el título. Yo pongo aclaración acá, puede ser sister, brother, mother, father, etcétera, ¿sí? En reemplazo de my friend's abilities. El título queda como este que va a estar en azul. Lo vamos a poner. My friend's abilities. ¿Se ve este azul? A ver. Here, my friend's abilities. O my sister's abilities. Acuérdense el posesivo. Detrás del sujeto, ¿sí? Porque vamos a hablar de las habilidades de esa persona. Very good. Now, here you're going to write your name primero, porque el diálogo va a ser entre ustedes y esa persona. Yo, por ejemplo,
Lo hago sobre my friend, voy a poner el nombre Maggie. My name. Porque yo voy a hablar. Y la segunda persona que va a hablar es el nombre de esa persona. Por ejemplo, si mi amiga se llama Laura, le voy a poner la, o mi hermano, o mi mamá, o quien sea, Laura. En Maggie voy a hacer una pregunta sobre habilidad. Entonces yo voy a buscar una cosa que pueda hacer la persona y una que no pueda hacer. For example, can you sing? Can you sing? Y mi amiga Laura es malísima cantando, no puede entonar dos notas. La verdad, pobre. Entonces, she answers, no, I can't. No, I can't. Yes? No, I can't. Ahora le voy a preguntar algo que sí puede hacer. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, ella es muy buena en deportes. Entonces le voy a preguntar, can you run? Can you run? And she will answer, yes, I can, me va a decir ella. ¿Ok? Así es como tiene que quedar en la carpeta. El diálogo es entre ustedes y esa persona. Le van a preguntar por algo que no puedan hacer. No, I can't. ¿Sí? No. Y otro con yes. Y cuando usamos yes, usamos can. ¿Yes? Son yes, no questions. Bueno, así tiene que quedar en la carpeta. Ustedes así lo tienen que copiar, ¿ok? Cualquier cosa, pueden volver a ver este video para copiarlo bien. ¿Sí? Now, we're going to explain your homework. Vamos a explicar la tarea y después vamos a explicar lo del assessment, la prueba corta, ¿sí? Primero vamos a explicar la tarea. Let's see. For homework, you have a handout, una fotocopia, and an online practice. We're going to start with the handout. Questions about abilities, ¿yes? Igual que los otros, hacen clic y se abre. Yo lo tengo acá. Questions about abilities. Bueno, vamos a ver cómo es esta tarea. Lo van a hacer en casa esto. Les voy a explicar, pero ustedes lo hacen solos después. We have three exercises, ¿sí? Tenemos tres ejercicios. Number one. Complete the questions and answers. Look, tenemos preguntas y al lado respuestas. Can you swim? Yes, I can. Can Felix swim? No. He? Mm-mm. Este es fácil. Mm-mm, he sing? No, he... Bueno, así completan las cinco preguntas sobre lo que pueden hacer o no los personajes del libro. Yes, very easy. Está muy fácil. Now, exercise B. We're going to talk to Goopy. This is Goopy. Yes? Another animal robot from the animal robot exhibition. Otro animal robot de la exhibición. Y le vamos a preguntar nosotros a Goopy cosas que puede hacer. A ver si puede hacer estas cosas. For example, number one, talk. Entonces le preguntamos si puede él hablar, ¿no? Talk, hay que con talk. Con sing, con eat, con run y con paint. Ahora miren, las respuestas hasta la número 3 tienen la ayuda para escribir la respuesta correcta. Number 4 and 5, run y paint, no sabemos. Así que vamos ya en este momento a ponerles. A ver, por ejemplo, vamos a poner que Goopy, a mí me gusta que sea deportivo, así que vamos a ponerle que puede correr, pero que no puede pintar. ¿Sí? Entonces acá ya sabemos que esto sí lo puede hacer y que esto no lo puede hacer. ¿Ok? Miren, como nosotros le hablamos a él, le preguntamos, ¿you? Le preguntamos a vos, Goopy, ¿podés hacer esto? Y Goopy me va a responder él, sí, yo puedo o yo no, yo no puedo. Por eso usa I, ¿sí? Cuando preguntamos con you, la respuesta es con I, porque le hablamos a él. And
Exercise C. Imagine Guppy talks to you. Vamos a imaginarnos que Guppy nos habla a nosotros ahora. Write Guppy's questions and your answers. Vamos a escribir las preguntas que nos hace Guppy a nosotros, al revés que la anterior, y nuestra respuesta con lo que la verdad de nosotros, si sabemos hacer eso o no. Y acá tenemos, miren, varias ideas. Hay que hacer 5. Acá tenemos más. Hay que elegir solo 5 habilidades. Play the drums. Tocar los tambores. Very good. La batería. Tocar la batería. Water ski. Ride a skateboard. ¿Sí? You know, ride a skateboard. Vayan poniendo en el chat. Dive. ¿Saben dive? What is to dive? Good. Hacer saltos en la pileta. Yes. Roller skate. Play tennis. Roller skate. Very good. You know. Andar en los patines. Good. And play tennis. Very easy. Cook. Cocinar. And dance. Bailar. Very good. Eligen 5 para que Guppy les pregunte a ustedes. Y ustedes van a responder. Yes, I can. Or no, I can't. Okay. Very good. Excellent. Now we're going to check the online homework. Online homework here. Online practice. What can animals do? What can animals do? Vamos a ver el cuestionario. Let's see. Good. Read the following questions and answers. Write the missing words, can or can't, or choose the right option. So, vamos a leer las preguntas y las respuestas. Hay que escribir las palabras que faltan, que es o can o can't, así como está escrito, or choose the right option, o elegir la opción correcta cuando tenemos en este menú 3 opciones. Can sharks fast? Yes, they. Acá falta una palabra. A parrot fly. Answer. Ya, esta sabemos. Los parrots de volar. Bueno, lo mismo en cada una. Cuando tienen el recuadro sin la flechita es que tienen que escribir la palabra que falta. Y cuando tienen con la flechita es que tienen que elegir la opción correcta. ¿Ok? Very easy. Y cuando terminan, clic abajo de todo. Excellent. Now, ahora sí, vamos a explicar el assessment. ¿Sí? Vamos a explicar la evaluación. Look, dice online work. Dice online work porque la nota que se van a sacar en esta evaluación corta es la del primer intento, la primera vez que lo hagan. Por ahí después lo pueden volver a hacer, pero la nota que vale es la primera, ¿sí? Y miren, tenemos las 3 habilidades. Reading and use of English, ¿sí? Leer y el uso del lenguaje. Listening, de escuchar. And speaking, de hablar. Cada una de estas, el tiempo límite para que lo hagan es de 30 minutos, media hora, ¿sí? Igual les va a alcanzar. Ok, vamos a hacer clic en el primero para mirar. Miren, cuando abran el primero, van a ver esto. You have exercise 1. Exercise 2, ejercicio 1, ejercicio 2, ahora los vamos a ver. Y abajo dice siguiente página. No se olviden, por favor, es muy importante esto. Clic en siguiente página, hay un ejercicio más. Son 3 ejercicios, ¿sí? Y ahí recién ponen terminar el intento o el botón que les aparezca para entregar este cuestionario. Son 3 ejercicios. 2 en la primera hoja y en siguiente página, la tercera. Ejercicio número 1. Exercise 1. Read the sentences
and choose the correct words. Complete the last one too. Ok, so, vamos a leer las oraciones y elegir las palabras correctas. Tenemos opciones, ¿sí? Tienen que hacer clic y elegir la opción en cada una de estas. ¿Yes? Eligen. Exercise 2. Read the following letter and make questions for the answers related to it. Vamos a leer esta carta y hacer preguntas. Son preguntas de personal information, ¿sí? Que ya las vimos un montón en la primera parte, ¿sí? Dear Monica, my first name is Beth and my surname is Grant. I'm Ben's cousin. I'm 10 years old and I'm American. My telephone number is 258-4319. My address is 34 Parkhurst Street. Please write to me and tell me about yourself. Love, Beth. And we have the answer. Her name is Beth. Y acá usted tiene que escribir la pregunta. Her name is me. Ojo, que dice her name. She's from the USA. She's staying. Estamos hablando de ella, ¿sí? Hacemos preguntas sobre ella. No le preguntamos directamente a ella. ¿Sí? Ojo, hacemos preguntas de ella. Si la respuesta es her, acá el sujeto, ojo, el que tiene que ser. Y miren, el question mark ya está puesto acá en la pregunta. Así que si ustedes hacen toda la pregunta y ponen un question mark al final, va a estar mal porque se los va a tomar porque ya está. No tienen que poner el question mark, el signo de pregunta, solo el contenido de la pregunta, ¿sí? Y en el exercise number 3 de la siguiente página, look, Beth wants to know about you. Complete the letter with your own information. Ahora Beth quiere saber sobre nosotros y tenemos que mandarle una carta con nuestra información personal. Acá tienen un espacio para escribir el texto. Y acá tenemos un modelo que nosotros les damos a ustedes para que lo escriban. Lo que tienen que hacer es copiarlo, así. Pueden poner copiar y acá pegar. ¿Ven cómo copié todo el texto? Y lo van completando con la información que va diciendo el texto. My name is, I'm from, I'm years old. I've got a, and a. Esto, dejémoslo como I've got a, and a. Ya saben. I like, but I don't like. Hay que ver qué quieren poner ustedes de I like y I don't like. Y acá, dos habilidades. I can, but I can't. With best wishes from, desde dónde, good, y va. Yes? Y terminan y lo mandan y lo envían. Ok, very good. Very easy. Para hacer esto, recuerden que tienen 30 minutos y la nota que va es la del primer intento. Ok, very good. Now I'm going to explain the listening part of the assessment. Ahora voy a explicar la parte de listening, yes? You click here, van a hacer clic. Recuerden que también van a tener 30 minutos para hacerla. Hacen clic de nuevo. Y miren, van a tener dos ejercicios. Exercise 1 and exercise 2. Para cada uno tienen un audio arriba, ¿sí? Vamos a ver el number 1. Listen to the dialogue between Mario and Annette on the first day at summer camp and choose the correct answer. Van a hacer clic acá, ¿ven? Y va a empezar el audio. Y tienen dos partes, una sobre Mario y la otra sobre Annette. De cada una tienen que elegir la opción que corresponde de la información de cada uno, ¿sí? Luego, exercise number 2, de nuevo van a hacer clic acá para que empiece, ¿bien? Así. Bueno, y dice, listen to some children going to intercamp and complete their charts.
Then choose the correct pet. Tenemos sobre Pablo, age, acá tienen que poner la edad, número, nationality, her friend, the name, age, lo tenemos, nationality, y Pablo's pet is a, y the correct option. When you finish, you click here. Cuando terminan, hacen clic acá. Y la última parte, que es la parte de speaking, ¿yes? Miren. Dice Online Work Assessment Speaking. Presten mucha atención. I'm going to read the instructions. Choose only 5 questions and record yourself answering those questions. You will get 2 points for each question. So if your questions and answers are correct, you will get a 10. Practice the questions and answers, and when you're ready, make your recording. Then I'll upload the audio file and send it. Bueno, miren, primero les voy a explicar lo que tienen que hacer y después cómo lo van a hacer. Here you have a list with 12 questions. Tienen una lista con 12 preguntas. You have to choose only 5. Tienen que elegir 5, nada más. Cada una vale 2 puntos, ¿sí? Así que si eligen menos de 5, no van a llegar al máximo de 10 puntos. ¿Sí? Solo 5. Hay algunas de las preguntas que están relacionadas. For example, que están relacionadas significa que hay que hacer las dos. O que no se puede hacer una sin la otra. Number 8. Have you got a pet? For example, what's its name? Or have you got a brother? What's his name? What's his name? ¿De quién hablamos? De la persona anterior, de la pregunta 8. Así que para, si van a usar la pregunta 9, tienen que sí o sí usar la 8 antes. ¿Yes? Bueno, van a elegir 5 preguntas. Cuando las eligen, por ejemplo, yo ahora voy a elegir de la 1 a la 5, ¿no? Pueden practicarlas en casa y pueden, si quieren, escribirse la pregunta y la respuesta. ¿Cuándo lo van a decir? Cuando lo van a decir oralmente, tienen que leer primero o decir primero el número de la pregunta. Number 1. What's your name? My name's Maggie. Number 2. What's your surname? My surname is Otone. Number 3. How do you spell your name? It's M-A... De esa forma, ¿sí? Ahora, cuando tienen todo practicado y ya saben cuáles son las 5 preguntas que van a hacer, las van a grabar en un audio del celular con el grabador de voz del celular que tenga alguien en la familia o el de la compu, ¿sí? Ese archivo de audio que se graben lo tienen que poner en la computadora, pasarlo a la computadora, y cuando lo tienen van a hacer clic donde dice agregar entrega. Miren, clic acá. Yo les muestro ahora y pueden volver a ver este video si quieren después. Les va a aparecer este recuadro que dice puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos. Por ejemplo, yo grabé el mío, que es este, ¿no? Acá van a tener las 5 preguntas y respuestas, ¿no? Este es el mío, por ejemplo. Bueno, ese era un ejemplo. Acá tienen que estar las 5 juntas en un solo archivo, ¿sí? En un solo archivo, todas juntas. Este archivo dice que lo pueden arrastrar. Miren, yo lo agarro, lo arrastro, voy hasta el navegador donde está el aula virtual, sin soltar el mouse, ¿eh? Y lo sueltan recién acá. Y acá quedó. Cuando termina, hacen clic en guardar cambios. Y ven que el archivo, con el nombre de ustedes, acá pongan el nombre de ustedes, el nombre del archivo, ya se envió, ¿sí?
Bueno, perfecto. Ok, very good. Esa es la parte del speaking. Bueno, entonces, ahora cuando termine la clase, en esta semana, ustedes tienen la tarea online y el assessment, la prueba corta que tienen que hacer, ¿sí? Ahora recuerden que nos quedamos hasta el final de la clase. Para cualquier consulta que tienen en el chat, si tienen alguna consulta del assessment o de la tarea, nos pueden preguntar ahora en este momento, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, espero que estén bien y cuídense mucho. Bye bye.